Bien. A nombre de la Junta de Directores del Consorcio Heads, le damos la más cordial bienvenida al 2024 Best Practices Showcase to celebrate technology innovation for Hispanic success in higher education. Soy el doctor Albert Troche y estaré a cargo de presentar a los oradores de las sesiones concurrentes de este salón. Antes de comenzar, quisiéramos solicitar su apoyo con lo siguiente: esta presentación será en español. There is a simultaneous translation available for the Spanish presentations. Headsets are available at the registration table. Favor, poner su celular en silencio para que pueda prestar toda su atención a la presentación y evitar interrupciones. Esta sesión se está grabando y tendremos una sesión de preguntas al final de la presentación. Por último, nuestro personal pasará el QR code a todos los participantes para completar la evaluación electrónica de esta sesión antes de salir del salón. Igualmente puede ver en su credencial el QR Code para acceder a la evaluación electrónica. Sus insubes y recomendaciones son muy importantes para HETS. En el caso de nosotros, tenemos a la compañera Iana Sevilla, que está por allí. Así que a favor de que antes de que demos por concluido los trabajos del día en esta sesión, pues pueda llenar el código QR con la evaluación. Ahora estamos listos para comenzar. El título de la presentación es... AI Power Editing and Translation and Instructional Design, a cargo de Jaime Santiago Cajigas, coordinación de edición de Nuke University, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Muy buenas tardes, gracias por estar esta tarde aquí con nosotros. Eh, como bien dijo, mi nombre es Jaime Santiago, coordinador de edición en Nuke University. Eh, y esta tarde quisiera compartir con ustedes algunas ideas eh, sobre el proceso de cómo ha sido la integración de herramientas de edición y traducción en los procesos de diseño instruccional. Antes de comenzar propiamente con el tema, me gustaría hablarles un poquito sobre nuestra institución. Eh, que eh, lleva más de 40 años eh, en funcionamiento desde los años 80 y está presidida por el señor José Córdoba. Eh, aquí hay un poquito, pueden apreciar eh, un timeline, ¿verdad? una línea de tiempo de las diferentes eh, evolución a, a lo largo del, del tiempo sobre nuestra institución, que más que una institución académica única es un grupo. De eh, et, et, instituciones de educación superior y universitaria, tanto en Puerto Rico como en el estado de Florida. <coughs> Tenemos más de 26.000 estudiantes entre, ambos, entre ambas eh, jurisdicciones. Eh, de ellos hay más de 4.500 estudiantes que hacen sus cursos en línea. Y en este FTC, sí, que es el recinto de, de Florida, eh, más de 3.000 más de 15 años de experiencia en la, en la modalidad de educación a distancia y contamos con un equipo multidisciplinario de más de 200 profesionales dedicados a los distintos, eh, en las distintas áreas de la enseñanza. Ahora sí, este, quisiera eh, comenzar por discutir los objetivos eh, de esta presentación. Como les había mencionado anteriormente, eh, el objetivo principal es explorar... La integración de las herramientas de inteligencia artificial en nuestros procesos de edición y traducción como parte del diseño instruccional, destacar los logros clave de esta iniciativa de integración y cómo contribuye a la optimización de recursos y reflexionar un poco sobre las lecciones aprendidas sobre este proceso. Para darles un poquito de contexto, este, el equipo de edición está adscrito a la vicepresidencia del desarrollo del programa que a su vez este, tiene las divisiones de diseño instruccional, currículo, trabajamos de la mano con expertos en contenido y los editores propiamente, además ¿verdad? de lo evidente que es el eh, encargarnos de asegurar la corrección de los documentos, también este, tenemos un una área de expertos en, en recursos de aprendizajes que nos aseguran y nos ayudan a determinar que esos recursos eh, educativos que utilizamos son los adecuados y que cumplen con la... Eh, derechos de uso, etcétera. Y quizás eh, incluso más importante, desde la perspectiva del estudiante, nosotros como editores, cuando recibimos los materiales que han trabajado los, eh, los, los compañeros de los demás equipos, damos esa, esa lectura que daría un estudiante que se expone por primera vez a estos materiales educativos. Es decir, a veces, ¿verdad? en eh, los expertos en una materia y la, eh, el personal de currículo y de diseño instruccional, Está muy. Eh, se compenetran y desarrollan unos cursos que ciertamente tienen eh, unas una actividades de aprendizaje y, y prueban y desarrollan unas destrezas que son muy útiles, pero a lo mejor conocen tanto del tema o han estado tan inmersos en el desarrollo que este, hay elementos, ¿verdad?, que cuando un estudiante se expone por primera vez a esos materiales, pues quizás este, eh, eh, haría falta un poquito añadir ciertas eh, eh, instrucciones o a, a, a añadir un poco de claridad y nosotros lo que buscamos es eh, velar porque esa visión que tuvo el, el departamento de, de diseño instruccional y de currículo sea ¿verdad? o llegue eh, lo más fiel posible a los estudiantes <coughs> Entre los productos ¿verdad? que nosotros trabajamos están los materiales que les mencioné, que son desarrollados por los equipos de currículo y diseño instruccional, principalmente prontuarios, pero también eh, muchos planes de cursos eh, que vienen con sus anejos, ¿verdad? con rúbricas, exámenes, plantillas. Eh, materiales educativos, eh, presentaciones, infografía y también documentación administrativa, eh, SOP, políticas institucionales y documentación que se somete a agencias acreditadoras. Es decir, que de todas esas instituciones que mencionamos, que mencioné hace un momento, pues prácticamente mucho de ese material nos llega a nosotros para eh, ser editado y traducido. Ahora quisiera ¿verdad? A llegar a la médula de, de, de la iniciativa que nos trae aquí y este, utilizar, eh, compartir con, con ustedes eh, como un caso de estudio cómo nosotros hemos estado los pasos que hemos estado tomando para dirigirnos a la optimización de los procesos de edición y traducción. ¿verdad? Para darles un poquito de contexto, nos encontramos justo en este momento en que ha sido eh, que ha explotado, se ha hecho mainstream eh, la, el chat GPT y otras herramientas de inteligencia artificial, coincide con que es un momento de alta producción en nuestros programas académicos y que hay una necesidad identificada eh, de agilizar los procesos y reducir el tiempo de deducción y traducción. Entre las estrategias, ahí estoy, ¿me escuchan aquí? Sí, ok. Eh, y. ¿Cómo vamos a, a, a asumir ese reto, ¿verdad? O cómo vamos a, a, a sacar el, majo, el mejor provecho eh, y dirigirnos hacia una ruta de éxito. Bueno, pues una opción es contratando recursos, porque realmente, ¿verdad? Este, eh, con, la, con la cantidad de personas que estamos trabajando, pues no era suficiente atender esa demanda. Y, más importante para este tema, la integración de herramientas de, de inteligencia artificial en los procesos editoriales. Eh, entre los elementos ¿verdad? de esa implementación pasamos por un proceso de, de ver dónde estábamos, evaluarnos y hacer un inventario actual de cuáles eran las herramientas que estábamos en, en utilizando, cuáles eran sus funciones, verificar si había alguna herramienta que eh, quizás era redundante o, o no estábamos utilizando lo suficiente y considerar si hacía falta conservarla y hacer pruebas, eh, más que todo, de herramientas inicialmente que fueran gratuitas. Eh, hacer un análisis de rentabilidad, ¿verdad? Si considerar si en efecto esa inversión en, la, en las herramientas vale la pena, eh, hacer pruebas, ¿verdad? Eh, Usar primero esas herramientas a pequeñas escalas con un grupo eh, focal o un grupo piloto de editores nuevos y experimentados para tener ese balance e irlo integrando por fase. ¿verdad? Primero se hizo eh, pruebas con algunos aspectos, se recopilaron las impresiones del, del equipo y poco a poco la idea es seguir expandiéndolo. Eh, comenzamos con un equipo de cinco editores y traductores. Y luego pasamos eh, a la etapa de retroalimentación, en el que recogemos esas impresiones de las experiencias del equipo. Claro, esto, esto es un, un proceso más que lineal, circular, ¿verdad? Continuamos haciendo pruebas, continu continuamos integrando eh, otros elementos y siempre eh, eh, estamos atentos a, al feedback o a la re retroalimentación del equipo. Eh, propiamente en los procesos de edición, estamos utilizando herramientas... Eh, que, que eh, corrigen la gramática y el estilo, como Grammarly. Eh, y eh, Turnitin, ¿verdad? otro de nuestros de, de nuestro departamentos, nos ayuda con Turnitin para detectar posibles instancias de, de, de plagio y asegurar la originalidad de los materiales eh, que se utilizan en nuestros cursos. Eh, finalmente, dimos con, con, la, con la idea de, de, de integrar ChatGPT, no solo por por eh, su popularidad, sino por su accesibilidad, ¿verdad? Y ChatGPT tiene la, la ventaja de que tiene una eh, versión gratuita, que es la que podíamos poner a disposición de los recursos, que para los efectos que estamos utilizando ahora es muy, muy funcional y accesible. Eh, ChatGPT nos ayuda en la asistencia de la corrección, eh, para identificar y corregir errores gramaticales, nos ayuda para refinar oraciones, es decir, eh, le podemos pedir que el texto sea más claro, sea más conciso, eh, nos ayuda para expandir o resumir contenido eh, y también es sugerencias de estilo, eh, tanto a nivel del de, de, nivel, el registro, el tono, si queremos algo más académico, si queremos algo más formal, si queremos algo un poco más dinámico. Eh, Hay muchas, ¿verdad? Este, a lo largo del día he tenido la, la oportunidad de ver que distintos compañeros que están presentando aquí han discutido principios para generar eh, una buena solicitud, un buen prompt, ¿verdad? Este, y dependiendo del, del, de la función o lo que uno quiera lograr con, 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 la, con la integración de la herramienta ChatGPT, este, hasta el momento, ¿verdad? Hemos identificado que estos son los más útiles este, para nuestros procesos, ¿verdad? Proveer instrucciones claras contextualizar o dar eh, con información de referencia, ¿verdad? Eh, dividir las tareas complejas y combinar con herramientas externas. En adelante ¿verdad? vamos a pasar a algunos ejemplos en los que se puede ilustrar eh, cómo se aplican estos conceptos eh, en el proceso de generación de prompts y los resultados que obtenemos. Por ejemplo, ¿verdad? esto eh, nos tocó o nos solicitaron que para un videíto en el que íbamos a, a hablar sobre el trasfondo histórico de Nook, falta. teníamos una información ¿verdad? de la historia de Enoch, pero era un poco extensa y quizás para el formato del video no, no era este práctico, así que teníamos que resumirlo, le pedimos a ChatGPT eh, un, un prompt, ¿verdad? una solicitud muy eh, concisa, resume este texto en 10 oraciones, ¿verdad?, ChatGPT nos provee un, un borrador eh, funcional, que entonces ahí es donde nuestro equipo, ¿verdad?, este, hace, junto a, a los expertos y a los que conocen de la institución, hacen el trabajo de, de, de determinar si en efecto, ¿verdad?, esa información que está ahí es relevante en es lo, lo que queremos que se hable de nuestra institución, este, pero eh, en momentos en que. Estas solicitudes ocurren y no tenemos mucho tiempo. Es una herramienta y es un asistente ideal para generar un buen eh, borrador a partir del cual entonces nosotros podemos impartirles nuestra magia, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Aquí vamos a usar unos ejemplos este, hipotéticos con uno de los cursos de, de programa de tecnología, ¿verdad? Eh, nuestros planes de curso eh, tienen una estructura básica, ¿verdad? Este, tienen una introducción que busca... Eh, eh, interesar al estudiante por los temas que se van a, a cubrir en ese módulo y, y, y recapitula o menciona de alguna manera los temas generales, etcétera, ¿verdad? Nosotros tomamos este texto eh, y lo distorsioné un poco, de manera que fuera bastante difícil tratar de eh, descifrar de qué se trata esta introducción, ¿verdad? y le pedimos a ChatGPT que nos este, ayudara a corregirlo. ¿verdad? El, el, el prompt, en este caso, eh, le pedimos que reescribiera eh, el texto para mayor claridad y uso idiomática en el campo de la solución de problemas con redes inalámbricas e inalámbricas, ¿verdad? Esto es un prompt súper, súper sencillo y tiene los elementos de el título, de, el título del, del, del módulo eh, y lo que, lo que queremos, ¿verdad? Yo aquí simplemente lo que quería era ilustrar cuán bueno es eh, para darnos un, una Opción inicial, eh, que luego, ¿verdad? Nosotros, este, en consulta con el equipo de diseño y con expertos en contenido, validamos que, en efecto, esa información que nos está dando es, este, es fidedigna, ¿verdad? Eh, se, además de la instrucción, ¿verdad? El prompt tiene otro elemento, que es la información que aparece entre comillas, eh, que es el texto per se que, que buscábamos que, que se corrigiera. Y esta es la. la, la la contestación que nos da nos dio ChatGPT, ¿verdad? Luego buscamos eh, de nuevo, ¿verdad? Es bien general, aunque puede o no ser fidedigna al tema que se cubre en ese módulo, ciertamente ya es gramatical, son oraciones completas está este, redactada en primera persona del plural, ¿verdad? Como es el formato de estas introducciones. O sea que nos ahorra nos ahorra, eh, tiempo, ¿verdad? En general ese borrador inicial. Porque esto es importante? A veces ocurre que en cierto, en, en ciertas instancias, ¿verdad? Este, los editores que están, que le, eh, valoran mucho y se sienten muy apasionados por, por nuestro trabajo, a veces cuando nos topamos con un texto que no entendemos bien este, cuál es la dirección, pues ¿qué hacemos? El, el, como parte del curso hay un libro de texto, consultamos capítulos o secciones del libro de texto para tener un poquito de, de contexto y proponer algo que luego el equipo de diseño eh, eh, evalúe. En este caso, ¿verdad? ese proceso a veces puede tomar varias horas, versus que aquí con un solo prompt que toma este segundo general ya tenemos algo que podemos decirle al, al, al equipo de diseño, eh, pedirle si si aprueba o no esa, esa corrección. ¿verdad? Y ese tiempo no es solo ahorro por, eh, eh, por ahorro, sino que además ese tiempo que ya no estamos invirtiendo en eso lo podemos invertir en la parte importante de un curso, que son las actividades de aprendizaje. ¿verdad? Aquí hay otro ejemplo también de un, de un resumen este, hipotético. En este caso, ¿verdad? Este, elaboramos un poquito más el PROM. Le pedimos que reescribiera el, el resumen ¿verdad? del módulo 1. Eh, le decimos que aparece entre comillas para delimitar, ¿verdad? para que sepa este, exactamente qué, cuál es, qué es lo que tiene que. cuál es el texto que tiene eh, que modificar para separar lo que es la instrucción del texto con el que se va a intervenir. Eh, le damos eh, cuatro oraciones. Y le, y, y le damos como información los conceptos y los indicadores de ese módulo que son los que aparecen a mano izquierda, ¿verdad? Que se salen directamente de la unidad 1 del prontuario. Este, copiamos y pegamos eh, y este es el resultado. Tenemos ahí ambos textos ¿verdad? como comparación, pero ya esto es un, un resumen que tiene más sustancia. Eh, Está mejor redactado y parece ¿verdad? en efecto cubrir los temas medulares eh, que se cubren en el módulo en la unidad de prontuario que corresponde a ese número, ¿verdad? A ese, a ese módulo, perdón. Aquí hay otro ejemplo de cómo ChatGPT nos puede ayudar a verificar y a, y a corregir este, referencias en formato APA 7, ¿verdad? Se le pide que corrija el, el formato de acuerdo a las pautas de la séptima edición de APA. Aquí nos da eh, un resultado. Ese resultado no es ideal, ¿verdad? Ese resultado tiene algunas, este, algunos errores con respecto a ese formato. ¿Qué hacemos entonces? Refinamos el prompt, ¿verdad? En este caso, este, le pedimos que corrija el formato, pero le especificamos que el tipo de, de, de referencia que tiene que corregir es un artículo académico. Y le pedimos que sigan las pautas relacionadas con el uso de cursivas y letra mayúscula, ¿verdad? Esto también es una referencia hipotética que yo este, alteré. Y, y luego verifiqué que en efecto ChatGPT produce eh, una referencia correcta. Que no hace ChatGPT, eh, no verifica. Eh, la corrección o la eh, o cuán fidedignos son los datos de esa referencia verdad eso le toca a un equipo de, de a nuestro equipo de QLA. este pero en situaciones en las que por ejemplo estamos manejando una alta cantidad de documentos con eh, 9 10 páginas de referencia y que en ese momento no es tan importante verificar este esa lista pero si el formato pues esto es este, de tremenda ayuda verdad otro ejemplo de, lo, de, de formato, ¿verdad? En ocasiones necesitamos texto en mayúscula, en minúscula, en title case, le podemos pedir eso a, a la aplicación y, y nos lo hace y lo hace a la inversa también, ¿verdad? Eh, en la edición, ¿verdad? Preliminarmente, al recopilar las, las impresiones con el equipo, Vemos este, beneficios en reducción de tiempo de investigación de la información contextual. Y cuando digo información contextual, me refiero a esa información que tiene que ver con la, con la que los editores solemos eh, familiarizarnos para proponer eh, eh, alternativas de redacción viables para resúmenes y para, y para introducciones de módulos. Es eh, reducción del tiempo en las correcciones gramaticales y ortográficas. Es útil, como les mencioné en los pasados dos ejemplos, para correcciones rápidas de formato, y eso nos libera más tiempo para analizar eh, consensuadamente las actividades, que las instrucciones estén claras, que sean precisas, que las rúbricas eh, correspondan, los criterios de las rúbricas eh, correspondan a las instrucciones, y todo eso, ¿verdad? además de depurar y de pulir y de ayudarnos a que la visión de diseño instruccional y currículo sea la que ellos esperaban, pues se redunda en un beneficio para el estudiante, ¿verdad? Que, que tiene... Cuando se expone ese texto tiene eh, claro lo que se espera de, de, y, cómo se va, y cómo será evaluado. Eh, entre las limitaciones ¿verdad? de la aplicación para la, para la edición es que, a diferencia de, de otros ejemplos que se han discutido previamente esta tarde, eh, nosotros como editores no estamos generando contenido, ¿verdad? Nosotros estamos simplemente eh, velando y puliendo y dando unas recomendaciones desde el área de edición, pero quienes son dueños, por decirlo de alguna manera, de esos procesos son el equipo de currículo y el diseño instruccional. Y en ese sentido, en términos de ahorro de tiempo, quizás no es, eh, no es tanto el que se ahorra, pero sí, ¿verdad? Este, nos puede liberar de ciertas eh, tareas que, eh, de preparación que pueden ser... Eh, que pueden tomar mucho tiempo para entonces enfocarnos en lo que realmente importa, que es la experiencia del estudiante. Voy, ¿verdad? Dejando a un lado eh, las aplicaciones de ChatGPT en la edición, voy a moverme a la traducción. Aquí sí hay muchas ventajas eh, en los proyectos de traducción eh, de la integración de herramientas tecnológicas y, y herramientas de... Eh, inteligencia artificial. ¿verdad? Hay que hacer primero una distinción entre lo que son las herramientas de traducción, están las que son eh, servicios como, con los que ustedes están familiarizados, como Google Translate, DeepL, etcétera, que son, ¿verdad? el contexto es como una cajita en donde uno coloca un texto y te lo traduce a la, al lenguaje meta, eh, versus las eh, aplicaciones de traducción, que son herramientas de traducción asistida por computadora o TAC. Este, nosotros estamos utiliz utilizando Phrase, que antes se conocía como Memsource, y estos servicios son eh, unas plataformas de gestión de proyectos. ¿verdad? Cuando hablamos de traducción, ya aquí no estamos hablando de traducción de un texto o de un documento, sino de todo un curso que tiene este, sus distintas partes. ¿verdad? Tiene planes de curso, tiene los instrumentos de evaluación, tiene las actividades, etcétera. Y estas tienen la capacidad de almacenar en su memoria eh, segmentos que ya se han traducido previamente. Entonces, todo ese texto de los documentos que corresponden, por ejemplo, a políticas institucionales este, o, o a eh, instrucciones generales que son las mismas para los foros de discusión, por ejemplo, una vez se ha traducido y se ha aprobado esa traducción la primera vez, en el futuro, cada vez que aparece ese texto, se, se, se traduce de forma automática, ¿verdad? Aquí le, le, le vamos a mostrar cómo se ve eh, una interfaz, ¿verdad? Cuando uno abre un proyecto en Phrase, eh, por ejemplo, este es de un, del curso EMA 6010, está ahí, pueden ver que hay eh, documentos que corresponden al prontuario, a las rúbricas, al plan de curso. La aplicación también nos permite ver eh, el estatus, si se ha completado o no, nos permite ver cuál del, de, qué persona del equipo del proyecto está. Atendiéndolo y cuán y cuán adelantado está, ¿verdad? Como esto es un, un, un curso que ya estaba este, casi completado, pues pueden ver ahí que el, el porcentaje de confirmado es, es 100% en todos estos segmentos. Eh, también tiene la ventaja de que ofrece una vista previa de contexto, ¿verdad? Tienes la ventanita, tienes el texto que tienes que traducir, pero debajo de eso también ves a qué eh, sección del, del documento corresponde ese texto, porque eso influye en las decisiones que tomamos sobre cómo vamos a traducir esa parte. ¿verdad? Eh, <coughs> tiene eh, la ventaja de ayudarnos con la colaboración de distintas personas ¿verdad? Eh, y el flujo de trabajo. Eh, ahí pueden ver en los recuadros que están resaltadas donde. Eh, los documentos en qué fase están, si es traducción o si es revisión, quién fue la persona eh, que trabajó ese documento, eh, tiene funcionalidades en las que eh, los colaboradores pueden dejar eh, comentarios o consultas. Como lo había mencionado anteriormente, ¿verdad? nos ayuda con la memoria de traducción, pero también con la terminología tiene la capacidad eh, de que con el tiempo, si nosotros vamos eh, como institución, ¿verdad? O si los expertos en contenido nos dicen que tal término se debe traducir de tal manera, nosotros podemos alimentar la aplicación con esa información y en adelante nos la sugiere, ¿verdad? La tenemos ahí disponible para y eso nos ayuda a mantener una eh, uniformidad del término y también un control de calidad de la documentación. ¿A qué me refiero con el control de la calidad de la documentación? Pues que si en un plan de curso hay una actividad que tiene el título Dilemas Éticos, que es la 7.1, pues que cuando abrimos en esa misma aplicación el documento que corresponde a la rúbrica, pues que el texto coincida, ¿verdad? Que, no, que no, no haya variación en los títulos. Y una vez ya sea traducido, el ejemplo de arriba es una captura de un plan de curso, el ejemplo de abajo es, una plan de, es un ejemplo de una rúbrica cuando ya se había traducido el título de la actividad en el plan de curso, cuando se abrió el documento en la rúbrica, ya aparecía ahí, ¿verdad? El, el número 100 y 101 en verde, lo que, no, lo que le dice a la persona que está manejando la aplicación es que ese, ese segmento ya había traducido y se había aprobado de esa manera, ¿verdad? Así que agiliza mucho nuestro proceso. Y también ayuda a nivel de gerencia de proyecto, ¿verdad? Eh, en la supervisión. No solo eh, facilita, eh, facilita a mí como eh, gerente de proyecto eh, las asignaciones, ¿verdad? A quién, eh, sino también a quién se las estoy asignando, cuáles son las fechas de entrega y otros factores ¿verdad? relevantes. Permite monitorear cuánto de las tareas se ha, eh, se ha adelantado, si hay atrasos, etcétera, y facilita eh, la evaluación de la calidad del trabajo de los traductores y de los revisores, ¿verdad?, en esta, en esta captura, por ejemplo, el segmento de arriba a la eh, derecha que dice T es cómo se tradujo el, el segmento por la persona que lo tradujo a, a, originalmente. El, el que dice R es la versión revisada y abajo puedo ver los cambios y quiénes lo hicieron. ¿verdad? Entonces me ayuda a mí no solo a saber, ¿verdad? Este, eh, a evaluar cómo lo está traduciendo, sino cuáles son las habilidades de revisión de la persona que revisa. Eh, vamos a hacer ahora este, unas pruebas ¿verdad? o voy a mostrarle unos ejemplos de las pruebas que hicimos eh, con ChatGPT y en combinación con esta herramienta de gestión de, de, de TAC, ¿verdad? con Phrase. Eh, con, tenemos aquí un, un prontuario ¿verdad? que tiene eh, la descripción y el primer grupo de resultados de aprendizaje esperado. A la derecha pueden ver cómo se ve el documento cuando lo cargamos a la aplicación. Y entonces vamos a, llevamos ese texto a ChatGPT con un prompt, ¿verdad? con una instrucción. En este caso, le, pedí, le pedimos que tradujera este texto que es de un, de un prontuario, ¿verdad? el título del curso, que es este Marketing Management. <coughs> le pedimos que mantenga la traducción de los verbos cercana a, la, a, los, ver, a los verbos en español para no afectar el, el trabajo que ha hecho el equipo de currículo ¿verdad? de alineación y de uso de verbos de Bloom. Le pedimos ya la, la tercera oración es una pauta institucional, ¿verdad? En la tercera persona en español, el estudiante, en, en, lo, en, lo, en los prontuarios que traducimos al inglés, lo traducimos al plural, ¿verdad? Entonces, con esas instrucciones, este, precisa, eh, le damos el texto y ahí está, ¿verdad? El texto que produce ChatGPT, en efecto, cumple con esa, eh, con esas eh, cualidades. <coughs> Así es como se ve el texto cuando se abre en la plataforma, ¿verdad? Eh, aquí lo que quería comparar, ¿verdad? Y un poco para resaltar que esto es este, lo más importante de, de, de estas aplicaciones y de, de las personas que las utilizamos, es que, <coughs> por ejemplo, los segmentos de arriba eh, corresponden a la descripción del curso y los de abajo al primer grupo de resultados de aprendizaje esperado. Nosotros tenemos como pauta, que hay una correspondencia entre los, entre los eh, resultados de aprendizaje esperado y la descripción. Y por ende, si en la descripción decimos que evaluar a los desafíos y oportunidades y en el RAE decimos evaluar los desafíos en, y oportunidades, en inglés pues también debe haber un, un paralelismo, ¿verdad? Una estructura paralela. Y entonces ChatGPT nos produjo eh, resultados distintos, ¿verdad? Viables también, assess, evaluate, pueden ser ambas. Pero entonces ya eh, las personas de nuestro equipo que conocen... Los productos de, de, de Nuki, las pautas de, de, del desarrollo de estos productos, pues ahí emiten su juicio crítico. ¿verdad? Y ahí es donde, donde comenzamos a ver el, el, rol, eh, el rol fundamental de, de, la, de la colaboración entre humanos y, y estas aplicaciones. ¿no? Eh, aquí hay otro ejemplo, ya más adelante en el mismo prontuario le pedimos eh, que traduzca los conceptos y los indicadores de resultados. Eh, y otra otra pauta de formato, ¿verdad? Que la tercera persona del singular se traduzca por el infinitivo en los indicadores de resultado lo hizo bien ahí pueden ver en el recuadro cómo se ve en la aplicación de gestión de proyectos de traducción más ejemplos de formato, ¿verdad? En este caso le, pidan, le pedimos que utilicen el title case y ahí ahí lo ven, ¿verdad? De, Por qué es importante y un poco llevarlo a la práctica. Estos son porciones pequeñas para mostrar lo que puede hacer, pero cuando nosotros estamos trabajando con volúmenes grandes de documentos, esto sí representa un, un ahorro en tiempo sustancial, ¿verdad? <coughs> para obtener mayor provecho de la herramienta de ChatGPT eh, en los procesos de traducción, ¿verdad? División de tareas complejas. Este, como les he estado mostrando ahora, más que poner todo el contenido de un prontuario eh, en el chat y darle un conjunto de, de instrucciones, por más precisas que sean, eh, la probabilidad de que me arroje resultados distanciados de lo que yo estoy buscando es mayor, ¿verdad? Es más fácil para la aplicación si se lo vamos dando poco a poco y también nos ayuda a nosotros a enfocarnos, ¿verdad? Porque nosotros. Según conocemos las particularidades de cada parte y en la medida en que conozcamos esas particularidades, podemos darles unas instrucciones pertinentes y lo vamos trabajando por etapas, ¿verdad? Eh, refinamiento por ronda. A eso me refiero a que la traducción que, que produce inicialmente la aplicación va, va a tender a ser bastante literal, ¿verdad? Y va a tender a, a tener eh, verbos cercanos a los originales. Ahí nos corresponde a nosotros verificar si hay omisiones de contenido o si hay errores de sentido, ¿verdad? Ya en una segunda ronda podemos eh, someter el mismo texto a una redacción y pedirle a ChatGPT Chat que haga una redacción más idiomática. ¿verdad? Eh, cuando decimos eh, más idiomática, pues debemos darle una información también más particular y más puntual, ¿verdad? Debemos decir en el campo tal. Este, para un curso tal, eh, refinar ese, ese prompt y ahí nos va a arrojar otros resultados que entonces ya los tenemos como elementos de evaluación para nosotros eh, tomar nuestras decisiones. ¿verdad? También son bien útiles los prompts de seguimiento con tipo compara y recomienda. ¿verdad? A veces para un concepto eh, tenemos más de una alternativa en inglés, por ejemplo... Este, eh, administración de recursos, no sé si, entonces en inglés que podría ser resources administration o resources management y le podemos preguntar a, a ChatGPT, compara y, y recomienda y te va a hacer un análisis eh, en, en tal campo o en ciertos contextos eh, cuando se habla de administration implica esto, cuando se habla management implica esto y ya tenemos una guía o una o una, eh, una pista para entonces nosotros ir y hacer una una investigación, ¿verdad? Porque todo lo que se, todo lo que nos no, no, nos propone ChatGPT, por más sofisticado que sea y por más eh, legible y gramatical que sean los resultados, lo está diciendo una aplicación, ¿verdad? Nosotros, es nuestra responsabilidad verificar que en efecto ese análisis que hace sobre la comparación es adecuado. Y si aún después de hacer ese análisis nos quedan dudas de comunicarle al resto del equipo, ¿verdad? A los expertos en contenido, si, si en efecto. Cual, en efecto cuál debe ser el, el término utilizado y eso nos lleva a la investigación, ¿verdad? Toda la información y todo ese ahorro de tiempo que nosotros este ya no tenemos que invertir en redactar un borrador inicial lo podemos dedicar a validar, idealmente con el libro de texto, ¿verdad? Si tenemos acceso al libro de texto y tenemos dudas sobre algunos conceptos o algunos términos podemos verificar que el libro de texto que es el mismo que el estudiante va a utilizar eh, lo confirma o llevarlo a la ¿verdad? a los compañeros del equipo, eh, que son expertos en el área y pueden eh, verificar esa información. Y es bien importante que prestemos atención a los elementos culturales, ¿verdad?, eh, para que, eh, que los referentes culturales sean apropiados en el contexto. Hay materias que quizá, eh, por ejemplo, un curso de biología o de anatomía, que los principios son bastante generales en cualquier eh, lugar del mundo, ¿verdad?, eh, pero, por ejemplo, cuando estamos hablando de eh, cursos profesionales como enfermería o eh, psicología, que están regidos por unos códigos de ética que son bien locales o por unas legislaciones que son bien particulares a la jurisdicción, pues ahí ya no solo estamos hablando de una traducción, sino que estamos hablando de una adaptación. Este, y ahí es vital el, el ojo de nosotros como traductores para... hacer la investigación y validarlo con la persona del equipo que pueda en efecto confirmar. Que en Florida eh, el código lo que a lo que alude es a esto, a esto mientras que en Puerto Rico es este otro. <coughs> eh, luego, ¿verdad? de esas primeras pruebas este, y conversaciones con, la, con, la, con, con la, las personas del equipo, hemos identificado ¿verdad? algunas impresiones y algunas, y esto es parte de la retroalimentación de ese proceso de retroalimentación y hemos encontrado pues algunas imprecisiones o omisiones este, y cómo eso se atiende y cómo eso se soluciona combinando ¿verdad? lo que acabamos lo que acabo de ejemplificar hace un momento que no es suficiente eh, con la, con lo que nos provee la herramienta sino que también nosotros eso no nos exime de, de la responsabilidad de, de velar porque eso esa sea una traducción adecuada ¿verdad? Este, no es aceptable que alguien me diga, ah, bueno, pero eso fue lo que ChatGPT me produjo, ¿no? Este, especialmente las etapas finales, ¿verdad? Este, para eh, detectar y corregir estos errores. Hay una preocupación, ¿verdad? Por qué pasa cuando, a medida que estas eh, aplicaciones se hacen cada vez más sofisticadas, no es sí, sino es cuándo, ¿verdad? ¿Cuándo llegará el momento en que esta tecnología eh, de traducción... Eh, sean tan sofisticadas que sea bien difícil eh, discernir cuándo son humanas y cuándo no. Este, y hay una preocupación de que a medida que los, eh, las personas se sienten más confiadas o más cómodas utilizando estas herramientas, que pierdan la habilidad ¿verdad? Eh, lingüística de hacerlo. Eh, como por ejemplo a mí me pasa yo eh, en la escritura, ¿verdad? de pequeño yo participaba en certámenes de escrituras, pero ahora cuando escribo a mano no puedo entender lo que estoy escribiendo. ¿verdad? Con tanto utilizar el, el teclado. ¿Cómo se atiende eso? Pues con eh, adiestramiento regular, ¿verdad? Sesiones para afinar habilidades lingüísticas. No tienen que ser tan eh, necesariamente adiestramiento en forma de talleres, sino que puede aprovechar las herramientas que tenemos a nuestra disposición de colaboración como Teams y eh, en el canal en que eh, publicamos ¿verdad? Eh, anuncios o noticias, pues compartir. Recomendaciones gramaticales o de sentido que, que sean en función de los errores comunes que estamos detectando, ¿verdad? Este, y atenderlo de esa manera. Eh, y el proceso de revisión, ¿verdad? Eh, dependencia de la conexión al Internet, ¿verdad? Eh, porque es una plataforma basada en la nube. ¿Y cuáles son posibles soluciones? Eh, la, la, la herramienta Phrase en este caso provee capacidades sin conexión, ¿verdad? Que uno puede descargar la aplicación y hacerlo offline. Eso no nos da acceso a la memoria de traducción, ¿verdad? Pero, que, ¿cuál es la buena noticia de cuando pasa inevitablemente que la tecnología nos traiciona? Que se prueba la capacidad del equipo de trabajar de forma análoga, ¿verdad? Este, los traductores se supone que sean capaces de generar un trabajo con la calidad comparable que cuando, no están, que cuando están utilizando las herramientas, aunque les tome más tiempo. ¿verdad? Un piloto debe poder manejar el avión cuando no le funciona el piloto automático. ¿verdad? Eh, eh, resistencia a la adopción ¿verdad? y la cautela y el escepticismo sobre la llegada de la inteligencia artificial que va a tomar nuestros puestos. Bueno. Pues hay que ¿verdad? compartir con el equipo, y, y, y yo entiendo que es una noción saludable pensar en que la inteligencia artificial, más que un reemplazo, es un asistente ¿verdad? que potencia eh, nuestras capacidades. Eh, que los editores se pueden enfocar en tareas más complejas, ¿verdad? Como eh, velar por los matices culturales que les mencioné hace un poco y, por ejemplo, rúbricas de 5.000 palabras en los que tienen múltiples criterios, en los que solo cambian una palabrita, pues esas son tareas más repetitivas este, que se le pueden dejar a la aplicación. Y enfocarnos también en que hay nuevas oportunidades, ¿verdad? La experiencia en, esta <coughs> en el uso de estas herramientas ayuda al equipo a mantenerlo relevante en su campo, ¿verdad? Y esto propicia una adaptabilidad y competitividad en este mundo que está cambiando. ¿verdad? Yo me siento bien contento de que la administración me, en algún momento ¿verdad? nos planteó este reto de cómo integramos este, estas esta herramientas, porque siento que también sirve para renovar ¿verdad? Eh, el conocimiento del equipo y hacerlo más competitivo. Eh, ¿verdad? en las pruebas iniciales se produjo, estoy hablando ahora de la traducción, ¿verdad? una reducción estimada. Eh, todo esto está en pañales, ¿verdad? De 15% en el tiempo necesario para completar esas tareas. Y ese tiempo, como les mencioné, se dedica a la investigación y validación de terminología. Eh, y eh, <coughs> nosotros nos encargamos de añadir un mayor nivel de coherencia y precisión, ¿verdad? Añadirle valor a los materiales que ya se han desarrollado. Eh, queda, ¿verdad?, por cuantificarse más a largo plazo si esos es ahorros eh, o cuánto cuántos son en porcentualmente esos ahorros a medida que se va expandiendo esta implementación con todo el equipo para darles una idea, ahora mismo tenemos más de 35 eh, personas trabajando en este equipo y esta prueba se hizo con 5, ¿verdad? La plataforma Phrase ayuda en la gestión eh, de proyectos de traducción, propicia la, la uniformidad de terminología, permite la evaluación de la calidad de los materiales y de la calidad del trabajo de los recursos y a futuro estamos evaluando si vale la pena, ¿verdad? en ese análisis de coste-beneficio, eh, si vale la pena añadir funcionalidades a la plataforma eh, en específico, esa que eh, marco ahí, Phrase Language AI, que es un servicio que cuesta más, ¿verdad? Eh, que se alimenta de distintos servicios como Google Translate, DeepL, eh, ChatGPT, etc., y produce automáticamente todo el contenido. Pero eso nos privaría a nosotros de ir atendiendo el, los productos por fases. Eh, como habíamos propuesto inicialmente. Para ir cerrando, eh, es vital ¿verdad? Eh, comprender y reforzar que la solución ideal es ese equilibrio entre la inteligencia artificial y el peritaje del equipo. Eh, también es importante ¿verdad? Eh, tomar en consideración el modelo NUC. Eh, y el modelo NUC aplicado a, 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 a nivel institucional ¿verdad? y a nivel de, de otras eh, organizaciones académicas, a lo que se refiere es que nosotros tenemos unos eh, procesos de trabajo y unos estándares que están, están bien estructurados, que nos ayudan a generar eh, instrucciones efectivas. ¿verdad? Esto a nivel de concepto es, nos ayuda a, a entender bien eh, cuáles son nuestros procesos de trabajo y cuáles son sus componentes. Y la medida en que nosotros tenemos eso bien claro, tenemos bien claro qué pedirle a las aplicaciones. Estas aplicaciones están en constante evolución, eh, así que debemos mantenernos al tanto de estas tendencias para poder implementarlo a nuestros procesos. Y un poco pienso, verdad, este, para ilvanar esta conversación con la que dio inicio a esta sesión de la doctora Mena, eh, Esto esto va a ser parafraseándola porque no soy muy bueno citando, pero ella dijo: el mundo cambió. Y no podemos este, pretender seguir haciendo las cosas de la misma manera, ¿verdad? Así que creo que hasta aquí este concluye mi presentación y entonces abro el, el espacio para cualquier sugerencia de comentario. Yo soy propenso a dar jokes, a, a, a hacer eh, las bromas que haría un papá, ¿verdad? Y no todos a la vez, ¿verdad? Y un poco. Pues si no tienen comentarios, ¿verdad? Este, me queda eh, agradecerles, agradecerles su atención, agradecerles su, su participación en este panel. Les animo a participar de las ponencias de los demás compañeros y, bueno. Cualquier, ¿verdad? Si también me quieren abordar personalmente luego de la ponencia, estoy a su disponibilidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Eh, por su participación en esta sesión y por compartir sus comentarios, le pedimos por favor que se aseguren de llenar eh, la evaluación a través del código QR. Les invitamos a participar en otras presentaciones. Les recordamos que esto continúa mañana y también les invitamos a visitar el sitio web de headsandheads.org para ver nuestros próximos eventos en la página de inicio y seguirnos en LinkedIn, Facebook, Twitter o Instagram como heads.org y en el canal de YouTube de Heads puede ver todas las grabaciones de nuestros eventos. Igualmente le invitamos a conocer más sobre la Academia de Liderazgo de Tecnologías y Aprendizaje de HETS HLTA, que es un programa de desarrollo profesional para crear la próxima generación de líderes en instituciones que sirven a hispanos con el fin de promover y facilitar la adopción de tecnologías de enseñanza y aprendizaje. La próxima edición de la Academia de HETS es del 12 al 15 de marzo del 2024. Esta es la última sesión del día, por lo que le solicitamos que complete también... La evaluación general, entiéndase, la evaluación de este, de, de este taller y la general de todo el día. Buenas tardes y en nombre de Heads, gracias por asistir a su 2024 Best Practices Showcase. Bonita tarde y nos vemos mañana.